La mayor parte de los detectores de radiación gamma y de neutrones que existen en la actualidad permiten detectar y medir la energía de estas partículas o radiación, pero no son capaces de hacer imagen, es decir, de localizar espacialmente el origen de la fuente de radiación gamma o de neutrones. Y es aquí donde nuestro dispositivo pues, aporta una innovación permitiendo hacer imagen simultánea de ambos tipos de radiación. Este detector se puede aplicar en dos grandes ámbitos. Por un lado, se puede aplicar en términos de seguridad aeroportuaria y en sistemas de seguridad nuclear, como inspección de residuos radiactivos. Y por otro lado, puede estar muy presente en tratamientos oncológicos durante los tratamientos de protonterapia, donde se realiza irradiación con protones. Y de esta manera se puede monitorizar gracias a su sistema o su capacidad de visión, se puede ver dónde se ha depositado la dosis y mejorar los tratamientos. Este dispositivo lo hemos desarrollado en el IFIC, es un spin-off de un proyecto Consolidator Grant del Consejo de Investigación Europeo ERC. Y en este proyecto desarrollamos una cámara que permite hacer imagen gamma, un detector que tiene la capacidad de hacer imagen gamma y que queríamos aplicar en experimentos de astrofísica nuclear que realizamos en el CERN. A partir de este desarrollo para investigación en física fundamental, complementamos la imagen gamma con imagen de neutrones y ambas capacidades las unimos en un dispositivo muy compacto y ligero que le puede abrir su aplicabilidad a campos como las aplicaciones médicas o la inspección nuclear.